Vosotros, los que me habéis seguido, recibiréis 100 veces más. Hoy celebra la Iglesia la fiesta de San Benito, un patrono europeo, un santo universal, aunque es verdad que efectivamente Europa se configura en función de unos principios cristianos y esa expansión, esa primera idea de Europa se hace en torno a la fe que desde los monasterios se expande. Pues es verdad que San Benito es un santo universal en el sentido que es el santo que simboliza la consagración. Es como el iniciador de la vida monástica, de la vida consagrada en Europa y después desde ahí, por supuesto, al resto de las naciones. Y es bonito como saber que esa consagración a Dios, que hoy en día parece una locura, ¿quién se mete a monja de clausura? ¿Quién se mete a sacerdote? ¿Quién entra en una institución para dedicarle la vida solo al Señor? Aparentemente muy poca gente. Eso no es un esfuerzo inútil. A veces cuando ves a un chico joven, una chica joven con estudios, guapos, simpáticos, y dicen, qué pena. Qué pérdida, lo que sea, dice, bueno, qué pena, qué pérdida para nada. De los que lo habéis dejado todo por mí, dice Jesús, recibiréis 100 veces más. Y por supuesto heredaréis la vida eterna. Porque, como comprenderás, nosotros no creemos en un Dios que nos llama a consagrarnos a Él para amargarnos, para perdernos lo más bonito de la vida, para renunciar a la belleza, cuando a lo mejor somos llamados a disfrutar de una belleza más alta, de una belleza que a lo mejor desde los esquemas normales no se puede percibir. Y ese recibir 100 veces más no se refiere, por supuesto, 100 veces más de dinero, 100 veces más de patrimonio, 100 veces más de fama. No, no. Se refiere a 100 veces más de los tesoros que son realmente importantes. Y por eso sí, en la Iglesia siempre ha existido y existirá, por la misericordia de Dios, la consagración. Hay muchos jóvenes que no les puedes hablar de este tema porque se asustan. Hay muchos padres que no les digas que tu hija, tu hijo, o tu nieto o tu nieta se va a consagrar porque les puede parecer que es el colmo de la desgracia. Se habían hecho la película, ¿no? De que mi niña, cuando yo sea mayor, estará conmigo, tendrá nietos, me acompañará. Y dices, bueno, como haciéndose los propietarios de la vida de los demás. Y aquí el único propietario de mi propia vida y de la de los demás es el Señor. Y por tanto, no tengamos miedo a la entrega a Dios. Y demos gracias. Porque todavía en la Iglesia existen personas valientes, personas que tienen esperanza, que tienen fe, que dicen, bueno, pues yo voy a dedicar mi vida al Señor. Los que podemos decir que lo hemos hecho, por supuesto, en debilidad y con equivocaciones, es que nos ha valido la pena. A mí me preguntan, perdonad que sea un testimonio personal, pero 1000 veces que naciera, 1000 veces que sería sacerdote. Es lo más bonito, lo más grande, lo más importante que me ha pasado en mi vida. Y desde el sacerdocio puedo amar, puedo querer a las personas, me sé querido y vamos, una vida completamente feliz. Y por eso, ojalá que el Señor nos ayude a entender, a ayudar y apoyar a todas las personas que, porque son llamadas por Él, consagran su vida. No es un fracaso, no es una retirada, no es una merma, sino todo lo contrario. Es un triunfo del amor y es un triunfo de una vida que quiere regalarse indiscriminadamente a todos por igual.